algo para sacar de ahora. Yo tengo dos hobbies que practico casi a diario. Uno es acostarme tarde y el otro es quedarme en cama despierto hasta bastante más tarde. Por eso ayer eran las 3 de la mañana y estaba en cama viendo vídeos de YouTube cuando me salió un vídeo de mi amigo Rubén Santamaría, que con su colega Andrés se fueron a hacer la TET portuguesa, la Trans Euro Trail. Me gustó mucho el paisaje, me gustó el vídeo, y entonces hoy por la mañana, tan pronto me levanté, hice el petate y me puse el rumbo hacia la Trans Euro Trail portuguesa. A ver qué tal me sale y ya os iré contando. Venga, saludos a todos. Tantas carreteras bonitas y tantos sitios preciosos aquí en Galicia y que tengo la suerte de conocer, que a veces me dan ganas de montar una agencia de viajes para organizar viajes moteros por aquí por Galicia. Voy a pensar en ello. Bueno, ya estamos en Portugal, empieza aquí la pista portuguesa, entonces hay que ponerse las botas y el pantalón de romano. Mi mayor enemigo en el mundo de la moto no son las rocas ni el barro, es el calor. Y hoy está apretando, pero bien, ¿eh? Yo creo que soy alérgico a mi sudor, porque cuando empiezo a sudar me pica el cuerpo entero. Hey kid, never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times. Este es el pueblo de Tourén. Aquí empieza la TET portuguesa. O termina, vamos, si empiezas desde Faro, termina aquí. Pueblo típico de esta zona de Jerez. Feel alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding. Lo primero que hay que hacer cuando entras así en caminos es quitar de aire las ruedas. De un monte llevo 1,5. El mejor medidor de presión. Vale 1 euro. Voy a parar un poco para que enfríe la moto, porque está el ventilador constantemente encendido. Y a quitarme el casco. Empezó durilla ya, ¿eh? Ahí atrás no lo grabé, porque cuando estoy en situación apurada lo que menos se me ocurre es ponerme a grabar. Pero había un barrizal ahí que me costó salir. Y bueno, hasta ahora, dificililla. Llevo media hora y aún no fui capaz de pasar de primera. A mí me gustan las pistas un poco más rápidas. Por lo menos meter la segunda. Una braga para el frío puede cumplir la misión contraria. They're silently scared that you'll figure it out.
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Un tramito de asfalto, que bien viene. Por lo menos enfría la moto y enfrío yo también. Pero mirad qué cosa curiosa. Venía por la tierra y venía con la presión a 1,5 en ambas ruedas. Al coger el asfalto debe estar tan caliente que me ha subido a 1,7. Me pregunta mucha gente qué es esto de la Trans Euro Trail, conocido con el acrónimo de la TET. Bueno, pues es un trabajo encomiable de ciertas personas, no sé quiénes ni con qué objetivo, pero bueno, tienen mi admiración y mi aplauso. Y une por caminos de tierra todos los países de Europa. En concreto son 51.000 kilómetros los que hay marcados en este momento. Comienza en la parte más meridional de Europa, que es en la ciudad de Faro, en el Algarve portugués, cruza todo Portugal, sale por Galicia y continúa pues por la cornisa cantábrica, después los Pirineos y así hasta Cabo Norte, en Noruega. Yo no sé con qué fines lo hacen o con qué, bueno, fines de divertirnos nosotros, pero es que esto es un trabajo muy, muy complicado. Sé que en cada país hay una persona que después supervisa las pistas. En España es Fernando Ghost, se llama. Y bueno, hay zonas fáciles, zonas difíciles. Por ejemplo, la zona gallega, la cantábrica y esta del norte de Portugal tiende a ser difícil por la orografía del terreno. Después supongo que en otras zonas será mucho más, más fácil. Vaya paisajes bonitas, ¿eh? Que no se ve un alma, ¿eh? A ver a qué altura estoy. 1.401 metros. Vaya bajadas que hay aquí. Voy a asegurar e ir con el motor apagado porque son piedras sueltas. Uno va solo, hay que asegurar al máximo, aunque hagas el ridículo. ¡Ay, más! ¡Qué calor! Mira, un poco más. Y así también se enfría un poco la moto. Que también es un ser humano y sufre. Sino las piedras sueltas. Joder, esto no acaba más. Una cosa os digo, como no tenga salida esto, dejo la moto, porque esto no lo subo. Ya puede venir un helicóptero a buscarme. Me río yo de la bajada de Espolla, esa de los Pirineos. Aquí ya me parece una autopista comparado con esto. Bajadas así, lo mejor es pillar un riego, como el que voy yo ahora. Eso sí, te comes todas las plantitas del bosque.
Está durilla la bajada, ¿eh? Parte es larga. Y aquí sí que no hay alternativa por donde esquivarla. O vas o no vas. Quiero imaginarme subirla. Y claro, los que hacen la teta al revés tienen que subirla. Mucha gente que me pregunta, me pide consejos para ir adelante, como si yo fuera un instructor o un profesional. Siempre digo dos cosas. Al monte no se puede ir solo ni sin agua. La primera no la cumple, la segunda sí. He quitado la cazadora porque ya no aguanta más. Me llevo el chaleco airbag, eso sí, que eso siempre lo llevo. Y la cazadora ahí se queda. Si queréis llamarme imprudente, abajo en comentarios. Vale. Como si me hubiera peleado con un tigre. ¿Qué tal? ¿Sí? Bien, no, es que ¿dónde ¿por iba? ¿Dónde no... vas? ¿Por dónde voy? Ya me gustaría saberlo. ¿Por el monte? Ay, madre. Ay, madre, sí. Te pierdas. Ya, ya estoy perdido, no te preocupes. Pero bueno, estoy pasando bien, ¿eh? No te preocupes. Vale. Lo que pasa es que es una pista dificililla, ¿eh? Oye, y un calor tremendo. Bueno, bien, yo estoy pasando bien, no te preocupes. Bueno, ten cuidado, por favor, ¿eh? Muy bien, tus órdenes serán cumplidas. Hombre. Bueno, voy a seguir, cariño, que aquí hace mucho calor. Parado estoy peor. ¿Vale? Vale. Venga, un beso. Vale. Venga, chao, chao. Curiosamente la TET portuguesa pasa varias veces por España, o sea, hace un zigzag y cruza España un par de veces. Ahora estoy en España, en un pueblo que se llama Feces de Abaixo. El nombre es un poco cómico porque la F en gallego es la H castellana, o sea, traducido viene a ser mierdas de abajo. Yo creo que hay topónimos más adecuados, pero bueno. Y aprovecho que estoy aquí en España para echar gasolina, porque en Portugal está unos 30 céntimos más caro que aquí.
Vaya caminos que tiene esto. Están cerrados ya. Son las 8 y 20 y el termómetro marca 32 grados todavía. Llevo... ¡Ostras! ¿Esto qué es? Llevo más de... Empecé a las 3, la TED. Son las 8 y 5. 5 horas y media casi. Ya estoy cansado, la verdad. Vaya caminos, meten, jodín. ¿De qué rayos marco esto? Una ojeada a pie porque esto es imposible. A ver si aguanta la moto ahí. Nada, el primer pueblo que ve abajo y busco hotel porque esto es imposible. Ya no puedo más. Mira, ahí está la pista. La pista, pero por aquí no hay salida. Voy a dar vuelta. Que no hay por dónde salir. Y a ver cómo doy la vuelta yo aquí ahora. Por aquí. Llegar hasta aquí. No rompe. Dobladito.
motor. A ver ahora cómo va. Joder, ahora pasa acá. Sacar de ahora. Quedó clavada ahí. Un poco. Estuve metiendo piedras debajo de la rueda trasera. A ver si suelta.